Las gracias por su asistencia y vamos a dar gracias al maestro Jorge que nos prestó su trabajo. Ahorita él nos platicará de qué trata su obra. La maestra Anne nos hará favor de cortar el listón inaugural. Una porra fuerte, ¿eh? Todo un aplauso. Esto no puede. Bien, vamos a cortar el listón. Experimentar logrando poco a poco un estilo propio. Dedicar un dibujo y pintura de manera empírica, usar técnicas elementales para crear. También es aficionado a las colectivas e individuales. También ha realizado exposiciones callejeras, ha participado en la producción de teatro, realizando talleres de dibujo y se ha dedicado a la promoción de formatos, continuando con la búsqueda de un estilo marcado por la irreverencia y la ironía de la vida. Este trabajo que les presento conlleva, ¿cómo se les podría decir?, dos expresiones artísticas. Una que tiene que ver con los ácaros, que no sé si sepan qué es un ácaro, seguramente sí lo saben. Bueno, los traumas son deseos que tuvimos y que no, nunca hemos cumplido, ¿sí? Que ya los vieron. Fíjense que hay un aprendizaje muy, muy bonito que me ha dejado el arte. Hay una pintora que se llama Leonora Carrington. No sé exactamente la frase, pero dice que si la obra no expresa por sí misma lo que tiene que decir, entonces no es arte, ¿sí? Incluso yo les diría que ni tendría que estar aquí, porque la obra tiene que hablar por sí misma, ¿sí? Y si no habla por sí misma, pues no. Entonces, significa que no es arte, ¿no? Que no hay nada que decir, pero yo pienso que sí hay mucho que decir, ¿no? Que la obra tiene mucho que decir, entonces...